El día de hoy, entonces, la compañera Ginaidi nos va a acompañar en una práctica de mantenimiento preventivo sencilla con los recursos que podemos tener en casa para tener esas canaimas que son tu mejor aliado ahorita en el desarrollo de tus actividades óptima al 100% y que puedas desarrollar tus actividades de clase. Entonces empezamos a revisar cómo hacer nosotros desde casa el mantenimiento preventivo de tu computador. Primero que nada, debemos estar totalmente seguros que el computador no está conectado a la corriente, a la energía eléctrica. Si la tenemos conectada, la desconectamos para evitar cualquier falla en su funcionamiento. Una vez verificamos que el computador esté apagado, cerramos el computador y vamos a desconectar la batería. Debajo de la batería vamos a encontrar dos pequeños clips que son de seguridad al teclado. El teclado se mantiene firme debido a estos dos clips que los desconectamos haciéndole palanca hacia arriba. Automáticamente sale el teclado del computador y podemos revisar que existe una placa metálica la cual soporta cuando hay derrames de agua. Recuerden, las medidas preventivas para el trabajo con el uso correcto del equipo es no comer junto al equipo o utilizándolo, no ingerir ningún tipo de líquido cuando trabajamos con el equipo porque puede derramarse. En este caso, si existe un derrame, bueno, podemos ver que existe una placa que retiene un poco el líquido o retiene cualquier suciedad. Esa placa, lo primero para el mantenimiento preventivo es sacar ambos tornillos que tiene para desprenderla y así podamos tener acceso a la mayoría de los dispositivos, tanto de almacenamiento como dispositivos de memoria. En este caso específico vamos a sacar la memoria RAM para hacerle el mantenimiento preventivo. Desprendemos ambas pestañas de la memoria RAM y ya podemos ver que la compañera Gina tiene el bloque de la memoria RAM. Para hacerle mantenimiento a esta memoria, simple y llanamente con un lápiz que tengamos en casa y la borra, teniendo mucho cuidado de no hacer contacto del metal que cubre la borra con los pines del bloque de memoria. Muchas veces vemos cuando la memoria está sulfatada que se coloca o se pone de un color amarillento. Ellas por lo general son de color plateado. Una vez pasamos la borra, ellas quedan del color necesario y podemos saber que hicimos el mantenimiento correcto. Volvemos a colocar la memoria RAM en su posición, la ajustamos en ambas pestañas alrededor y procedemos ahora a tapar nuevamente. Fíjense, quiero destacar algo. Antes que cierre el equipo, podemos ver en la placa, desprende la placa un momento, que ahí están otros componentes como el disco duro, como el ventilador que está soportado en el procesador, y si nosotros podemos visualizar que en el equipo tiene algún tipo de suciedad, polvo ahí, con una brocha pequeña podemos hacer la limpieza necesaria sobre esa área. Destacando que, bueno, que quede limpio el ventilador para evitar sobrecalentamiento del procesador. Ahora sí, procedemos al cierre. Una vez hecho el mantenimiento preventivo de la memoria RAM, procedemos a cerrar ambos tornillos que desconectamos y es importante también destacar en este punto que el teclado que vemos acá, el teclado tiene un flet. Este flet es muy delicado. Para nosotros colocar el flet correctamente debemos hacer énfasis en colocarlo al mismo tiempo que vamos presionando cada una de las pestañas que van a ir soportando el teclado. Fíjense que ya abajo hay una pestaña o un puerto donde va el flex, lo desconecta y procede a conectar con mucho detenimiento el flex. Una vez que el teclado está firme, entonces procedemos a cerrar y vamos con el tercer paso, del mantenimiento preventivo. Fíjense que la canaima, esta canaima, ciérralo un momento por favor, esta canaima tiene un número. El número que tiene acá es asociado a un caso real de los centros de formación para el trabajo productivo. Es decir, estamos reparando acá, estamos haciendo el mantenimiento preventivo de un computador que está registrado en los centros de formación para el trabajo productivo.
el mantenimiento preventivo. Luego, fíjense que la carcasa de esta canaima está muy sucia, se ve muy sucia, cosa que también va a hacer que nuestros equipos poco a poco vayan acumulando esa suciedad, esa grasa, y que más adelante puedan ocasionar alguna falla en la ventilación que está a los lados. Con una base jabonosa, con mucho cuidado y con un trapo que esté totalmente seco, vamos a humedecer el paño y vamos a ir limpiando la carcasa tanto por la parte superior como las partes posteriores donde podemos ver la ventilación del equipo para evitar sobrecalentamiento. Esto lo hacemos en cada una de las caras, recordándole que la computadora Canaima tiene la cara A, que es la principal. Si la puedes mostrar, Gina, la cara A. La cara A tiene la cara B, que es la interna donde aparece la pantalla. Tiene la cara C, que es la que procedimos ahorita a sacar el teclado. Y tiene finalmente la cara D, que es la cara posterior en donde está la pila y donde se encuentra el serial al cual está registrado tu equipo y está registrado como usuario del proyecto Canaima Educativo. Entonces, el mantenimiento preventivo, fíjense que lo único que requerimos fue un destornillador de estría o desarmador de estría, un pequeño lápiz con borra, una toalla o un paño y una solución jabonosa que nos va a permitir ir sacando, porque recuerden que los computadores están hechos para soportar este tipo de suciedad. Tienen una carcasa que los protege, solo que esa carcasa se va llenando de esta suciedad de grasa y tapa por la parte de los costados, tapa la ventilación. Eso es lo más importante destacar. Así podemos ver que nuestro equipo ya tiene un mantenimiento preventivo, enciende correctamente y podemos seguir desarrollando nuestras actividades de clase que cada uno de los docentes, de las maestras, de los maestros, nos están asignando en las casas y la familia está acompañando el desarrollo. Nosotros seguiremos ampliando la información. Hoy trabajamos con el modelo o la Canaima 4. Seguiremos ampliando la información con cada uno de los modelos para el mantenimiento preventivo en casa y asociando esto al trabajo que ustedes están realizando. Muchísimas gracias y quedaremos pendientes en otro espacio dedicado a las tecnologías de información y comunicación dentro del programa Cada Familia Una Escuela. Gracias.